Today's interview is with the glass artist Silvia Tsocheva, who runs her own studio, Studio Glasserie, in Spain. Trained as a mural artist, then developed a passion for stained glass, Silvia's work encompasses both traditional stained glass and contemporary stained glass, and it's really refreshing to discover that she can work in both styles with ease. Silvia began her academic training at the age of 14, culminating in a master's degree in monumental arts, painting, murals and mosaics. She specialised in stained glass and frescoes. From 2009, she began working on a wide variety of projects with religious icons, mosaics, murals and stained glass. Of particular note was a three-year project from 2009 to 2011 as lead artist creating frescoes for the Holy Trinity Monastery at Vitroval, Bulgaria. In 2012, Silvia moved to the city of Valencia in Spain, where she took up the position as main artist in the religious stained glass workshop Vitroval, which was involved in both conservation and new creation work. And in the same year, she founded her own workshop focusing on her contemporary work. Her studio is called Studio Glasserie. It's based in Valencia, and I'll leave links in the description below this video where you can find out more about Silvia's work. It's an international interview today insofar as we're speaking both in Spanish and in English. And if you want it translated, it's very easy to do so. On a mobile device, look in the top right-hand corner, you'll see the letters CC. Click on that and it will give you the option to automatically transcribe the interview into your chosen language. If you're watching this interview on a desktop, down to the bottom right-hand corner and click on this icon here, followed by the gear symbol, and choose the language that you wish the interview to be translated into. I really hope you enjoy today's interview. Sit back, relax, and enjoy. Hello, Silvia. How are you? I'm fine, thanks. I'm happy to speak with you. Welcome to the Creative Experience. It's wonderful to be interviewing you today here, and we're going to make this an international interview where I ask the questions in English and you reply in Spanish, and then we'll have some subtitles also so that everyone can enjoy it. Sounds like a good plan, yeah? Mi segundo idioma es el castellano, es el español, porque vivo y trabajo en España desde hace 10 años y me siento pues más cómoda hablando en español. Fantastic. Wonderful. So, let's start with the questions. Question one, how did you get involved with stained glass to start with? Realmente, desde pequeña he estado rodeada del vidrio como material. Y aquí mis padres tienen una cristalería y siempre el vidrio ha estado presente en mi vida. Pero no me surgió la idea de dedicarme a esto desde hace más tarde, no, una etapa más tarde de mi vida, ¿no? Siempre me ha gustado el tema del dibujo, de la pintura. Y desde pequeña mi madre pues, me apuntó en un sitio donde hacían clases de manualidades para niños, de pintura. Y a los 14 años realmente fue cuando yo empecé con mis estudios y mi formación artística. Entré en la Escuela de Bellas Artes de mi ciudad, Plovdiv, que se encuentra en Bulgaria. Y empecé pues estudiando las asignaturas como pintura, dibujo, historia del arte, perspectiva y todas estas asignaturas conectadas con que se estudian en una escuela de bellas artes. Y a partir de esto entré en la universidad donde seguí estudiando artes y cuando estaba terminando con mi licenciatura fue realmente el momento cuando yo empecé a pensar qué es exactamente lo que quiero hacer. Y siempre he estado decantada por la pintura, pero sí que quería adquirir alguna experiencia pues más, algo nuevo para mí. Y fue cuando yo pensé en la vidriera artística como medio de expresión, ¿no? Artística. Y a partir de este momento empecé a pensar dónde puedo aprenderlo, teniendo en cuenta que Bulgaria, la mayoría de gente es ortodoxa, en el arte ortodoxo la vidriera no es solo arte tradicional. En general, en Bulgaria, la vidriera artística no es un arte tradicional, lo cual era muy difícil acceder y saber dónde puedo aprender esta técnica.
Y por suerte, ya era temporada de vacaciones, era verano, yo estaba haciendo un viaje y me encontré en una ciudad, fui a visitar una ciudad que se llama Velikotórnovo, es una ciudad muy bonita en Bulgaria, donde hay una universidad muy grande y una facultad de bellas artes que tiene muy buena fama. Pues así fue cuando yo fui a visitar esta ciudad, entré por la puerta de esta facultad y aunque pensaba que iba a estar cerrado porque era tiempo de vacaciones, por mi sorpresa no fue así. Y cuando abrió la puerta, lo que vi fue una vidriera y al lado de ella pues un mosaico y yo pensé, es mi sitio, yo quiero estudiar aquí. Había una persona, le pregunté sobre esto, cómo puedo entrar, si puedo realizar un máster. Esta persona me explicó los pasos, yo me presenté en las selecciones y así es como yo entré en la especialidad de artes monumentales, lo que es vidriera artística, mosaicos y pintura mural. Y a partir de este momento, para mí fue una época muy, muy inspiradora, muy enriquecedora. Esta facultad lo que tenía los profesores eran no solo gente que te enseñaba técnicas, eran artistas que exponían, que se movían muchísimo y nos aportaban a los estudiantes en la hora de aprender, pues muchísimo conocimiento y sus experiencias, que era algo muy bueno. Y así fue como yo empecé haciendo allá proyectos, empezamos a, pues experimentamos con las técnicas de vidrio fusionado sobre todo, nos enseñaban las técnicas de vidriera emplumada, la técnica de cinta de cobre, ya distintas técnicas de esa especialidad como los mosaicos y muchas más cosas. From 2001 to 2009, you took part as the main artist for a fresco for the Holy Trinity Monastery in Bulgaria. Can you tell me a Bien. little bit more about that project? Bien. Este proyecto, yo tuve cuando entré en haciendo este máster, tuve la muy buena suerte de tener uno de estos maravillosos profesores que se llama Sasha Orangelov, que es un artista que tiene un recorrido muy largo en el tema de la vidriera artística, de la pintura mural y de los mosaicos. Y en este momento, él había empezado no hace mucho un proyecto que era la pintura mural de la iglesia del monasterio Santa Trinidad en Etrúpule, que se encuentra al lado de la capital de Bulgaria, Sofía, ¿no? Está muy cerca. Y a partir del primer semestre, ya, mi profesor me invitó a trabajar con él. Y la verdad es que para mí, a mí me hizo muchísima ilusión esta idea de empezar una cosa tan nueva y distinta para mí, pero en el mismo momento me daba un poco como respeto, porque yo nunca hasta este momento había hecho un trabajo religioso, ¿no? No había trabajado sobre proyectos religiosos ni nada de por estilo, y me dio mucho respeto. Y en la hora de mis dudas hablé con él y explicándole cómo me siento yo entre todo esto, ¿no? Él me dijo que lo mejor es probar, que hay que ver si esto me gusta o no, porque es un trabajo muy específico y lo mejor es probarlo. Y así fue cuando yo fui a este monasterio y a partir de este momento para mí se abrió una nueva etapa en mi vida personal, a nivel artístico. Allá yo me encontré, cuando entré, para mí fue muy chocante porque era una iglesia muy, muy grande. No me acuerdo exactamente ya los metros cuadrados, pero es grandísima, ¿no? Tenía pues una cúpula con una altura de 7, 8 metros, al lado tenía dos cúpulas más, al fondo otro. Era una cosa inmensa, ¿no? Y estaba todo en blanco, 80% de las paredes estaban en blanco. Y nada, yo me encontré todo esto y nada, él me dijo, mira, aquí puedes empezar en esta pared haciendo este ornamento. Me enseñó, me mostró cuáles son los pasos y me dejó a trabajar, ¿no? Aconsejándome. Allá también había varios compañeros, 4 o 5 personas como yo trabajando. Y así fueron mis primeros pasos entrando en los artes monumentales, ¿no? Haciendo pues trabajos de este tipo, ¿no? Trabajos grandes, de dimensiones grandes, y empecé primero haciendo los típicos pasos que se hacen cuando se entra un equipo que trabaja este tipo de trabajo o un taller vidriero, que es muy parecido, ¿no?
haciendo primero los ornamentos, después poco a poco, pues donde había parte de los murales, donde había paisajes o arquitectura, y poco a poco, pues ropajes de santos, las caras, manos, pies, pues todo este tema paso a paso, fui probando y así fue como, pues yo pasé este verano y para mí era un placer enorme. Y después de esto, yo volví a la universidad. Me quedaba este segundo año de mi máster. Como era un máster, pues trabajamos sobre proyectos, y cuando terminaba dado proyecto teníamos algo de tiempo libre. Y en estos ratos yo iba otra vez a trabajar a esta iglesia. Y así fue hasta que al final, pues este año pasó, yo me diplomé con un trabajo final en la aula de la universidad, haciendo tres vidrieras y en la técnica de cinta de cobre y vidrio fusionado. Y así fue como, pues yo acabé con el máster y me fui y trabajé en esta iglesia durante 3 años, interrumpidamente, hasta que al final, estos 3 años trabajamos solo y yo y mi profesor. Así pues pasaron y surgieron las cosas, que al final nos quedamos solo los dos. Y trabajamos hasta terminar este proyecto, que yo no me creía que se puede hacer a mano, pero sí. Así fue como terminó esta etapa, que me aportó muchísimo, y gracias a cual en el futuro yo pude hacer lo que hago ahora, que es vidriera religiosa. I see from your website that you make traditional stained glass as well as contemporary stained glass and also glass objects. Firstly, can you tell me more about the traditional stained glass work that you do? Do you do a lot of work for churches? Sí, actualmente sí que hago mucho trabajo de vidriera religiosa, ¿no? Un poco. Empecé haciendo esto cuando terminé este proyecto, cuando terminé este trabajo en esta iglesia. Volví a mi ciudad natal y allá empecé a formar mi estudio en el taller de mis padres. Voy a contar un poco los pasos que me han pasado hasta llegar a hacer lo que hago ahora, ¿no? Y empecé a formar mi taller allá. Hice una exposición. Durante un año estaba trabajando, pero así surgieron las cosas en mi vida, que me mudé a España. Y aquí tuve que empezar de nuevo prácticamente. Primero empecé en una habitación en el piso donde vivía. Empecé montando mi pequeño estudio, haciendo pequeñas cosas como lámparas, espejos. En esta época, pues esto, la base que yo con la base con la que yo disponía me permitía hacer este tipo de trabajos, no trabajos pequeños. Y entonces fue cuando yo descubrí un taller aquí en Valencia, España, que era un taller solidario, era un taller de Cáritas, donde había un taller de Cáritas que prácticamente el taller estaba hecho para ofrecer a los chicos inmigrantes y chicas inmigrantes de África, sobre todo que llegaban aquí a España, un lugar donde pueden aprender un oficio, ¿no? Ellos hacían cosas pequeñas, sobre todo en las técnicas de fusing o de cinta de cobre, pequeños objetos y lámparas, y yo entré allá ayudando a la maestra de este taller, que es María José. María José es la última profesora aquí en Valencia que enseñaba en la Escuela de Artes y Oficios en Valencia la especialidad de vidrio artístico, ¿no? Pues yo entré allá ayudándole a ella, enseñando a los chicos, porque mucha gente, ¿no? Y eso, pues, cómo se corta, les enseñaba cómo cortar vidrio, cómo trabajar con las técnicas. Y en un momento yo descubrí un taller aquí en Valencia que se llama Vitroval, que es el único taller que se dedica a la vidriera en esta, ¿cómo decirlo?, en este, por decirlo así, nivel, ¿no? Haciendo trabajos grandes y muchos trabajos para iglesias, ¿no? Y no solo, ¿no? Pero, pues, eso, cuando vi este sitio, yo me presenté. Dejando mi currículum, explicando las cosas, mis experiencias artísticas hasta este momento. Y el director de este sitio, el jefe, me encargó dos lámparas en la técnica de cinta de cobre, porque ellos no trabajan en esta técnica. Y él tenía una cliente que desde hace muchos años quería este tipo de lámparas y no encontraban quién hacerlas. Pues así fue como él me encargó estas lámparas, yo las hice. Y después de esto, yo le comenté que realmente lo que a mí me gustaría hacer es vidriera pintada.
Y hablé con él, deseándole que me encantaría si el artista me permite algún día, cuando trabaja, si puedo visitarle en su taller, ver cómo trabaja, ayudarle en lo que pueda. Y él se lo comentó. Y así fue como yo entré en este sitio, entré como aprendiz, el artista me aceptó. Tuve por segunda vez en mi vida esta suerte de sentir este espíritu antiguo en los talleres, ¿no? Cómo se entraba, cómo entrabas como aprendiz. Yo hacía durante pues bastante tiempo, limpiaba los cristales, recortaba las plantillas, las plantillas, ¿no? Los patrones de los vidrios, preparaba las bandejas para el horno, lo miraba cómo trabaja y hasta que poco a poco pues él empezó a darme trabajos de dibujo sobre el cartón, luego pues un poco los mismos pasos, ¿no? Trabajar sobre, pues eso, sobre haciendo los ornamentos, y luego pues eso, el tema de los paisajes, un poco los mismos pasos, hasta que al final ya trabajamos pues juntos, ¿no? Y acabó a los 2 años más o menos, él se jubiló y yo ya me quedé con el trabajo de artista de este taller. Allá prácticamente lo que yo hago es la vidriera, es la parte artística de crear la vidriera, lo que es el boceto, luego el dibujo en tamaño real, luego voy sacando los patrones de las plantillas para los vidrios, escojo la paleta de colores y mis compañeros del taller son los que me cortan los vidrios. Luego yo sigo con el tema de la pintura, la cocción de las piezas y ellos son los que montan la vidriera. Y así trabajamos pues ya unos 9 años juntos. Así fue como yo empecé aquí en España y como ya me especialicé en el tema de la vidriera religiosa. What made you decide to start your own studio? Lo que me hizo empezar a montar mi propio estudio fue primero la necesidad de tener un espacio donde crear mi obra independiente, donde poder desarrollarme yo como artista en nivel personal también. Y también, pues, un poco las dificultades en la hora de encontrar más posibilidades de trabajar, ¿no? Porque cuando empiezas de nuevo es difícil. Además, yo, por lo menos desde mi experiencia, me encuentro ¿cómo decirlo? Unas ciertas dificultades, ¿no? Es un poco siendo persona joven, extranjera, mujer, también, en ciertos aspectos te dificulta un poco en la hora de algunas posibilidades. Y por esto yo empecé ¿no? Dando estos pasos paralelamente con mi trabajo en el taller. Empecé a ir montando grano a grano mi espacio, ¿no? Empecé primero, como lo comenté ya, en mi casa. Después de tiempo estaba mirando cómo puedo salir fuera, necesitaba un poco más de espacio para trabajar. Y fue como yo me encontré en el barrio de Russafa, aquí en Valencia, que es un barrio que es como un centro cultural y artístico, ¿no? De Valencia, ¿no? Hay muchos talleres de diferentes artistas que se dedican a distintos oficios y artes, y es un barrio muy interesante, ¿no? Y así yo encontré a una persona, un artista que se dedicaba a la pintura al óleo, y empezamos a trabajar juntos en un local. Y así fue durante varios años. Así pues trabajamos juntos en este sitio. Do you have people who work with you in the studio and help you on location, or do you work mostly on your own? Como te comenté, yo sí que a mí me encanta trabajar con equipo, me encanta, siempre me ha gustado mucho trabajar con gente. En el taller de Vitroval, sí que, como comenté, el trabajo es un trabajo en equipo, ¿no? En mi estudio, en el sitio donde nos encontramos ahora mismo, yo trabajo sola. Ahora, actualmente, a partir del verano, ya yo me encuentro en este sitio y trabajo sola. Which aspects of stained glass conservation do you find the most challenging? Bueno, yo sobre todo lo que yo estoy especializada ahora mismo es la vidriera, la obra nueva. Sí que
realizamos en el taller donde trabajo, se realizan trabajos de restauración. Ellos tienen muy largo recorrido en este aspecto. Este taller tiene más de 45 años de experiencia. Yo entro prácticamente en los momentos cuando hay que reponer una pieza nueva. Hay que hacer una pieza nueva cuando está perdida y no hay forma de restaurarla, ¿no? Pero en el tema de restauración, de montaje, desmontaje y el tratamiento de las piezas, de los plomos, etcétera, se dedica mi equipo en el taller de Vitroval. What techniques and methods do you use to conserve the stained glass? Como te comenté, sobre todo la parte de la restauración se hace en el taller de Vitruval, ¿no? Y dependiendo de la obra del tipo de trabajo que se tiene que hacer, el estado de vidriera, ya ellos pues escogen una manera de trabajar o otra, pero en general lo que siempre se respeta es el trabajo original y, por supuesto, la manera más delicada de tratarlo para conservarlo lo mejor posible, con menos tratamientos, digamos. You also make new stained glass. What techniques do you use for making new stained glass? Yo trabajo por ahora, digo, porque prácticamente ahora es cuando yo dispongo de una base. A partir del verano me mudé a este taller desde que estamos hablando ahora, ¿no? Me mudé aquí, en este sitio, y aquí sí que dispongo por fin de un horno, pues eso, la comodidad de trabajar, ¿no? De tener mi mesa de corte, mi mesa de luz. Yo sigo trabajando con las grisallas, ¿no? Que es la técnica de toda la vida, de siempre, que no tiene cambio, ¿no? Desde hace siglos, pero estoy muy abierta en la hora de, me encantaría pues otra vez ir tomar este trabajo de vidrio fusionado. Me gustaría experimentar incluso en el campo de la escultura de vidrio, el casting, y estoy muy abierta a todo esto. Ahora prácticamente es el momento cuando yo por fin, desde que he empezado este recorrido de mi trabajo, ¿no? Cuando tengo la posibilidad por fin de experimentar y de buscar nuevas técnicas y de experimentar y de disfrutar de este proceso. What proportion of new work to traditional work do you do? Como te comenté, es un poco difícil responder a esta pregunta porque está claro que he hecho más obra religiosa por el simple hecho de tener la posibilidad, la base donde hacerla. Pero desde siempre yo he tenido mis ideas y mis pensamientos sobre la vidriera contemporánea. Es algo que me gustaría mucho potenciar, es algo que me gustaría mucho experimentar y desarrollar. Por esto, como comenté, dispongo de este taller desde hace muy poco tiempo y prácticamente es ahora cuando tengo esta posibilidad de empezar a crear lo que siempre he querido, ¿no? Pero eso, sigo trabajando las dos cosas. Me encanta tanto hacer crear una vida religiosa, tanto como hacer una obra contemporánea. Para mí, yo no distingo, disfruto igual, pero en distinta forma. Me gusta mucho hacer las dos cosas. Can you walk me through how you mix your paints, what mediums you use, such as water or oil or vinegar or paint mediums? Claro, yo trabajo, la manera en la que yo trabajo es, primero pongo el perfil en la pieza, utilizo ácido acétrico, que prácticamente es vinagre. Después, el tema de la grisalla, la trabajo con la grisalla con agua y silicato sosa, se llama también el vidrio líquido, lo que me permite más resistencia en la capa de grisalla en la hora de trabajarla y de secar los volúmenes. Y también de poder trabajar varias capas una tras otra. También utilizo muchos esmaltes, que como sabemos, pues el esmalte lo mezclo con goma arábica y agua, tanto el esmalte como el amarillo de plata. Y es la técnica que yo utilizo, la manera de trabajar que yo utilizo es esta.
siempre tanto creando obra religiosa como cuando hago mis trabajos ¿cómo decirlo? Contemporáneos, personales. Sí, esa técnica que yo utilizo. And do you have a preference for painting techniques? Is there one technique that you like best of all? No, cuando hago vidriera religiosa, siempre la manera de trabajarla es algo que yo aprendí del maestro de este taller y siempre pues trabajo sobre, ¿no? Como es la tradición de este taller y cómo es pues en la hora de cuando estoy trabajando en mi estudio aquí, cuando estoy creando mi obra, sí que soy mucho más libre, ¿no? Mucho más, pues experimento muchísimo más con creando texturas. Para mí el proceso de pintar sobre vidrio y sobre lienzo, prácticamente yo no lo distingo dentro de mí, ¿no? Me gusta intentar crear texturas, buscar diferentes formas, es como cuando das los pincelados o buscas diferentes cosas que te pueden aportar una u otra textura, es un poco pues experimentando. Can you tell me about your contemporary glasswork? It's fantastic. I've seen it on social media. Where do you show your work? Aquí, bueno, cuando yo al principio de estar aquí durante un tiempo, había una persona que era un director de una escuela donde yo aprendía castellano y a él le gustó mucho lo que hago. Él había tenido una licenciatura en historia de arte y le gustaban mucho las cosas que hacía y me organizó una exposición, ¿no? Hice una exposición en un sitio y después he tenido muchas veces, pues he buscado dónde exponer mi obra y cómo exponerla, pero lo que me encuentro es un choque un poco con el tema de que cuando yo digo la técnica que yo utilizo para expresarme como artista, mucha gente automáticamente se imagina, no cuando yo digo hago vidrieras artísticas, ¿no? Se imagina solo un arte religioso, un arte clásico y algo antiguo. Y no, es muy difícil para mí, no sé, a lo mejor hasta ahora no he hablado con la gente correcta o no he tenido esta suerte, pues, pero no, es un poco difícil, ¿no? Porque las galerías con las que yo he conectado aquí, proponiéndoles hacer una exposición de arte contemporáneo, de vidriera contemporánea, pues es un poco, tienen este, ¿cómo decirlo? Desconocimiento, ¿no? Y es un poco difícil para mí. Pero bueno, hay que seguir probando. Do you have particular artists who are favorites, whose work influences your work? Hay muchos artistas que me gustan, ¿no? Tanto clásicos como contemporáneos. Para mí es un poco difícil decir a alguien exactamente, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, me encanta la vibración y la fuerza que tiene Matisse en su color. Me parece extraordinario el arquitecto Gaudí, ¿no? Con su sello personal, caracterizado por esa búsqueda de nuevas soluciones estructurales, inspiradas en la naturaleza, ¿no? Creando un estilo arquitectónico orgánico. Muy interesante que une estas pasiones suyas por la arquitectura y la naturaleza. Si hablamos también, él implementaba mucho la vidriera en su obra, ¿no? Jugaba mucho pues esto con la luz natural en los edificios que creaba. Y al principio también, cuando hacía vidrieras, al principio las vidrieras que se hacían en sus casas, él les encargaba en talleres en Barcelona. Y en Cataluña, pero poco a poco él también empezó a diseñar algunas de estas vidrieras y al final también hizo algunas vidrieras. Me parece muy interesante. Si hablamos de algún artista contemporáneo que se dedica al vidrio, hay un artista español que se llama Carlos Muñoz de Pablos, que es un artista con muy largo recorrido en la vidriera artística. Él, de joven ha trabajado en el taller de Maumechan aquí en Madrid. Después forma su propio taller en su ciudad natal, en Segovia. Y a partir de algún momento, pues empieza a trabajar en equipo con dos de sus hijos, ¿no?
Me parece un artista de un criterio y una calidad muy, muy altos a hacer obra, tanto obra nueva como restauración, ¿no? He visto varias entrevistas suyas, he visto una película que recomiendo que es preciosa sobre su trabajo, sobre el arte de las vidrieras, sobre la restauración y me encantaría algún día tener el placer de conocerle en vivo y ver su estudio. Otro artista que puedo mencionar que me gusta mucho es un artista búlgaro que se llama Yuri Vasilev, que trabaja en el campo de la vidriera. Él tiene una delicadeza, para mi gusto, muy bonita y en el mismo momento mucha potencia en su trabajo. Pues un poco, si puedo mencionar algunos de los artistas que me gustan, pues diría estos ahora. How do you design your work? Do you use traditional pencils and paper, or do you use computers to create your design? Yo soy muy partidaria del papel. Supongo que viene de mi formación, ¿no? Que siempre, pues, he estudiado mu durante mucho tiempo este dibujo académico, esta manera, ¿no? Como pues, primero hacer el proyecto en pequeño, después hacerlo en tamaño real, ¿no? Es como a mí me encanta el proceso desde la idea, que salga de la mano, ¿no? A través del lápiz sobre el papel y después realizar este proyecto, este boceto en tamaño real. Me encanta este proceso. Yo siempre trabajo así, no utilizo ordenador. I see from your website that you make lamps and wall lights in colored glass. Tell me about your glass objects and where people can buy them. Como comenté ya, como os conté, este tipo de trabajo de objetos y de cómo son las lámparas y los espejos, es trabajo que hacía mucho más al principio, ¿no? Por falta me refiero, tenía la posibilidad de hacer trabajos más pequeños y esto era lo que pues, podía permitirme, ¿no? Y hacía muchas lámparas en el principio cuando vine aquí a España. Sigo haciendo trabajos, por supuesto, pero en una línea mucho más limpia, mucho más contemporánea y actualmente tengo muchos proyectos con la vidriera pintada, ¿no? La vidriera religiosa en la que altero, ahora estoy con el encargo. Tengo proyectos sobre la mesa aquí en mi taller, pero aún así siempre a mí me gusta tener un trabajo empezado, una lámpara, un espejo, porque en la hora de cuando, por ejemplo, estoy creando una obra más compleja y viene un momento cuando estoy atascado o no sé cómo seguir o tengo un momento así de dudas, lo que me gusta, teniendo clara una idea, por ejemplo, un diseño de una lámpara, sentarme y hacerla, ¿no? Porque es como trabajar sin pensar para mí, me refiero ya lo he pensado en el momento de diseñar, de elegir colores y ahora simplemente tengo que sentarme y hacer este trabajo. Pues cambiando así los tipos de trabajo, a mí en la hora de pensar me da mucha frescura. Y así, actualmente también estoy pues, desarrollando mi página web y estoy pensando en crear una tienda online y un sitio pues, donde también poner esta faceta de mi trabajo, exponer y enseñar esta faceta de mi trabajo. You make some very interesting contemporary glass pieces, some of which are fantastical creatures with human heads and different bodies. It's interesting and really unusual work. Are you going to develop this fantasy art more? La verdad es que sí, me gusta mucho que me haces esta pregunta porque has notado, supongo que es como, no sé, has notado exactamente en esta obra, ¿cómo decirlo, no? Mi pensamiento lo has averiguado, no sé cómo, pero es así. Este trabajo en especial es un trabajo recién hecho, es un trabajo en el que te refieres, ¿no? Con la figura, ¿no? Con la cara, es un trabajo que hice más un mes y medio o algo así. Se llama Antman, lo que significa literalmente esencia, aliento o alma. Esta obra habla de sacar el alma del cuerpo,
demostrarlo tal y como es, mostrar ante su mirada los sentimientos, los instintos, ¿no? Los pensamientos y decisiones libres de este alma, ¿no? Del trayectoria que recorre en su misma búsqueda del ser y cómo lo moldea y lo afecta esta búsqueda y cómo se refleja en la expresión de su mirada, a través de su mirada, ¿no? Esta primera de varias obras que me gustaría hacer, creando un ciclo, y sí que estoy actualmente mirando y buscando cómo puedo realizar, pues es un. Me encantaría hacer una exposición, ¿no? Y me gustaría desarrollar mucho este tema y las cuestiones que surgen, ¿no? Pensando sobre esto. Can you tell us three of your favorite projects? Bueno, tres proyectos. Uno que siento muy especial es el trabajo de cuál estaba hablando hasta ahora. Otro trabajo es una vidriera que se llama Vida, que es un trabajo muy personal y hablo mucho de mí como persona y como experiencia, ¿no? De mi vida. Es un trabajo en el cual se puede ver. Si os fijáis en el fondo del trabajo, hay unos ornamentos, que estos ornamentos son como una conexión con mi tierra, ¿no? Con mis raíces. Estos ornamentos son ornamentos acogidos del traje típico tradicional búlgaro, del folclore búlgaro, ¿no? Antiguamente, cuando la gente se vestía y se unía solo mirando los ornamentos del traje, pudimos saber si la persona, qué estatus social tiene, si la persona está casada, si tiene hijos, etcétera, ¿no? Había muchos símbolos que decían muchas cosas. Y, por ejemplo, si nos fijamos bien, hay unas cabezas de toro. Esto es la protección, por ejemplo. Otro símbolo es el árbol de la vida. Otro símbolo que se puede encontrar en esta vidriera es un símbolo que, si es solo un triángulo, es la persona. Si son dos triángulos, es la pareja. Si son, como es esta imagen, este símbolo completo, son como dos familias se han unido y se ha creado, pues, un niño, ¿no? Que es como antiguamente, ¿no? El ciclo cerrado. Y también, si os fijáis, encima hay tres rostros, que esto es un poco, creo que cada persona que vive lejos de su tierra puede entenderme y sabrá que cuando tú vives lejos, siempre de tu tierra natal, siempre tienes estos miedos, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar cuando tus padres son mayores y tú estás lejos? Pues estas cosas, ¿no? Estas voces que siempre están allá. Y también yo tuve una etapa de bastante ansiedad hace algunos años con todo este tema de estoy en un nuevo país, tengo que vivir, tengo que hacer lo que me gustaría y estas dificultades que te encuentras y lo que te crea, ¿no? Después lo que podemos ver allá abajo es un bebé, que esto es mi criatura, es mi bebé, que nació hace 2 años y medio aproximadamente. Ella está en un núcleo que es el sol y esto es como simboliza el nuevo comienzo, ¿no? La nueva vida, la nueva etapa y el gallo y la gallina simbolizan esta pareja, simboliza yo y mi pareja protegiendo a nuestra pequeñita. Otro trabajo que me gustaría comentaros es este trabajo que se llama inercia, que como sabemos la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en los que se encuentran, ¿no? Este trabajo es como una crítica sobre esto, cómo la sociedad actual muchas veces, por desgracia, hace sentir a mucha gente joven, ¿no? Mucha gente que está muy bien formada, que tiene muchas ganas de crear, de construir su vida, de crear cosas, pero en la hora de realizarse es muy complicado. Es un hecho que vivimos en una etapa, en un momento de mucho estrés en la enfermedad de nuestra generación, ¿no? Por esta inseguridad que tenemos, ¿no? Es un hecho, por ejemplo, aquí en España esto está muy claro y se habla muchísimo, como cada vez nacen menos niños y la gente es más mayor. Y es un poco esta crítica, ¿no? Como
la actualidad, como la sociedad que se ha creado y que se está creando, hace difícil que esta máquina pues se mueve, ¿no? Se mueva y está parada, ¿no? Prácticamente paralizada. What are your long-term goals for your work? Lo que a mí me gustaría conseguir y lo que a mí me gustaría muchísimo es poder seguir trabajar en lo que hago porque es algo que me apasiona muchísimo y que me encanta. Me gustaría un poco restablecer esta conexión entre la vidriera artística a nivel local, entre la vidriera artística y los arquitectos, los diseñadores de interiores, la gente en general. Me gustaría romper esta barrera que yo noto que hay mal entendiendo la vidriera como arte, ¿no? Porque la vidriera aquí se entiende como un arte muchas veces minoritario, un arte que no, un arte antiguo, ¿no? Y a mí lo que me gustaría conseguir es un poco reconstruir este puente entre profesionales y enseñar y mostrar a la gente, como en muchos otros sitios se ha hecho, ¿no? Que la vidriera, dependiendo del punto de vista del artista, puede ser clásica, religiosa, contemporánea, y esto no tiene nada que ver con la técnica, más bien es el cómo un artista representa el trabajo como lo realiza, ¿no? Y me gustaría aportar este pequeño granito de arena de mi parte, conservando el arte de la vidriera, porque desde los 10 años que yo vivo aquí en España, por desgracia, ya me encontré pocas posibilidades, pero cada vez hay menos y menos sitios donde se pueden conseguir materiales. Han cerrado muchos talleres y esto, la verdad es que es una pena. Yo, como comenté, conocí a la última profesora aquí en Valencia que daba clases de vidrio artístico, que esto ya aquí no se estudia. En España hay solo un sitio donde esto es posible y es la Escuela de León, ¿no? Y la verdad es que pues me encantaría aportar esto, si tengo la posibilidad, ¿no? De mantener vivo la vidriera artística. Silvia, thank you so much for joining me today, and I look forward to seeing more work on social media in the future. Thank you very much. Muchas gracias por invitarme, por charlar contigo. Para mí era fue un enorme placer. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces en tu canal de YouTube, esta conexión que creas entre los profesionales y la gente que simplemente le gusta o es aficionada a las vidrieras y también los tirales que haces son muy interesantes. Ha sido un placer para mí, Derek, hablar contigo. Thank you very much.